Roansa, patrocinador oficial del Jerez Deportivo Fútbol Club. Equipazo, rueda ya la pelota en el municipal de Chapín. El cuero es para el Jerez Deportivo. Insistiendo en la derecha con Jacobo. Jacobo ve la llegada de Goma, le pega Goma según venía. El cuero arriba. Aplaude la afición del Jerez Deportivo, pero al menos ya es un acercamiento que podemos sumar en la lista al Jerez Deportivo. Ojo que le ha ganado Mayor, Mayor con Goma. Ha visto Goma, Bello en el segundo palo, la puede pegar Bello, le pega Bello fuera. Ahí ha estado la oportunidad que venía buscando el Jerez Deportivo en esta primera parte. Balón de Manzano con la pierna derecha, el balón a la frontal de la pequeña. Ojo al rechazo arriba. Arriba Javi Gómez. Bello, ahí está Bello, recorta Bello, se va a meter por dentro. Viene a echarle un cable Paul. Viene Javi Gómez y hace penalti. Viene Javi Gómez tarde y hace penalti. Ha sacado petróleo el Jerez Deportivo de una jugada que parecía que iba a terminar de morir de asfixia. Sí, porque se quedó, se le fue larga, pero ahí yo creo que ha caído la trampa, ¿eh? Es que no sé, el jugador del Conil va a tener que asistir Miguel Luque a Bello. Ahí está, viene Mayor, golazo. Alfredo Juan Mayordomo con 37 elefantes de guerra cruzó Aníbal los Alpes y con 37 años sigue marcando goles Mayor desde el punto de penalti. Carrera corta porque la confianza, ya lo saben, es un producto de primera necesidad. La clava a la escuadra derecha de la portería de Fran Sánchez y desaloja una familia de arañas. Marcó Mayor, marcó el Jerez. Es el 45 de la primera. Es el final feliz de esta primera parte. Es el Jerez 1 con el 0. Golazo, ¿no? De Mayor, la pegó fuerte, fuerte, fuerte. Ahí, por mucho que adivines, es muy, muy complicado de parar o atajar. Jesús, que anestesia esa pelota, la baja como si tuviera parafina y no hay tiempo para más. Acaba esta primera parte en el municipal de Chapín. Avanza Paul, mete cuero arriba para que trate de sprintar Carlos Cuenca. Un No. Carlos Cuenca que se va a hacer con la pelota. Viene Cuenca, Camacho para evitar el tanto del empate. Le ganó en esa carrera Cuenca Marcelo, pero ahí estuvo de nuevo y en ningún caso le compró la mago. Recupera Antonio Jesús actuando de perro de presa. Viene Ignacio Gómez, Jacobo arriba. ¡Qué bonita triangulación ahora del Jerez Deportivo! Jerez Deportivo lo intenta de nuevo el centro de Luque. Cabecea Juan Paradón. Uribe. ¡Qué parada de Camacho! El centro de Manolete. Cabecea Juan Ureba y aparece metiendo una mano salvadora en la escuadra derecha José Manuel Camacho para volver a decir: aquí estoy yo, va a ser muy difícil hacerme un gol. A todos los suyos que suban, la cuelga Fran Sánchez, aparece de fuera de Fuera de juego. juego. Fuera de juego y aquí se va a acabar el partido. Se acabó el Término. partido. Esto se lo lleva el Jerez, que consigue ganar, que consigue un nuevo triunfo, que es el líder ya del subgrupo A, del grupo 10 de tercera división y que alcanza Fran Lema los 30 puntos. Subamos los más tres. Importante es sumar 3 puntos. Importante también que salen jugadores reforzados de nuevo, como viene siendo Antonio Bello, que ha jugado bastante bien en la primera parte, forzando ese penalti. Mayor de nuevo demostrando por qué es Mayor, por qué es el delantero titular y es uno de los máximos goleadores de la categoría. Y de nuevo, lo voy a dejar para el último, pero evidentemente es para mí el más importante en el día de hoy y en toda la temporada. Camacho, jugador imprescindible, ha jugado todo y demuestra que está a un nivel altísimo y que vuelve a ser el Camacho que vino con el título como tú decías, el guardameta menos goleado de la tercera división. Es algo que se le ha ganado a pulso y la verdad es que dos paradas ha estado inconmensurable en el día de hoy y creo que puede dar los 3 puntos también Camacho en el día de hoy. Hoy, sin duda, Camacho convertido en héroe, también otra vez protagonista, Alfredo Juan Mayordomo, la zaga del Jerez Deportivo que ha estado
perfectamente bien. Y si hay que meter algún jugador dentro del trofeo Juan Bellido, seguramente todo el mundo elegiríamos para empezar a Camacho, Mayor, seguramente también a Mayor. Mayor, Camacho, Oca, y dejamos al cuarto para que el equipo de comunicación ponga el pie. Efectivamente. Esos serían los tres jugadores que destacamos de este partido, este partidazo que hemos vivido en el Municipal de Chapín sin demasiadas ocasiones, pero con la gran noticia de que el Jerez Deportivo sigue ganando, de que el Jerez Deportivo continúa lo suyo, de que el Jerez Deportivo es el conjunto que está más en forma de su grupo, del grupo de tercera división, y eso al final hace que el Jerez Deportivo hoy, anecdótico no, sea ya líder del subgrupo. Lo importante es lo que tú decías antes, ¿no? Que tenga más puntos que nadie, ¿no? Eso es lo más importante. El primero, segundo, eso da igual. Tener más punto, y la verdad que quién lo iba a decir, ¿no? Hace la jornada de ida al Conil, que veníamos con dudas ese miércoles, pues quién nos iba a decir que estábamos más en esta situación. La verdad que el equipo nos sorprende y está a un nivel espectacular, y la orquesta, como decíamos, la sinfonía que suena a la perfección, ¿no? La orquesta de Pérez Herrera. Gran Lema, como siempre, fue un placer. Pues muchísimas gracias, Jesús, y vamos a dormir bien, ¿no? Vamos a dormir primero líderes y por un Jerez, como tú bien dices, lo más alto. La fiesta de la grada, la fiesta del verde, demuestran que aquí todos somos uno, y eso es un lema que se ha llevado al verde y también, por supuesto, a la tribuna en el día de hoy del Municipal de Chapín. Se acabó el fútbol en esta jornada decimoquinta en el grupo 10 de tercera división, con una fiesta monumental en Chapín y sobre todo con la noticia de que el Jerez Deportivo es el nuevo líder, de que el Jerez Deportivo ya suma 9 victorias, alcanza los 30 puntos y de momento marca el ritmo en la competición. Nosotros ponemos el punto y final, no sin antes recordarles que el fútbol vuelve el próximo domingo, será en Sevilla, será en Lebrija, en el campo municipal, para enfrentar el Jerez Deportivo ese partido contra el Club Atlético Antoniano.